Un fuerte accidente automovilístico se registró la madrugada del domingo sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, a la altura de la comunidad del Porvenir, perteneciente al municipio de Florenzo Villarreal. Un autobús de pasajeros se salió de la carpeta asfáltica y se volcó cuando circulaba sobre la vía 200. El saldo fue de más de 20 personas lesionadas y dos fallecidos, quienes viajaban de la costa de Oaxaca y se dirigían a la Ciudad de México. Gracias. Al lugar del accidente acudieron elementos de bomberos voluntarios de Las Vigas, Protección Civil del Estado y de Florenzo Villarreal, quienes auxiliaron a las personas lesionadas y fueron trasladados a los hospitales de San Marcos y Copala. Víctor Manzanares, Romualdo, RTG Noticias.